16 en realidad entró esta denuncia, se lo ha tratado en la sesión, lo hace en calidad de vecino el señor Jesús Olmedo y bueno, presenta directamente la denuncia en todo lo que usted ha hecho mención para que el consejo proceda, ¿no? Según nuestras normativas, bueno, a cumplir con lo que corresponde. Donde se ha sustraído una ordenanza ya aprobada y ser reemplazada por otra ya modificada, en donde él se autorizaba la baja y comercialización de la famosa máquina. Uh-huh. Cuando hemos ido a hacer la ratificación y la ampliación de la denuncia, hemos aportado más documentación, ya no hay dudas en lo que se ha hecho, en lo que ha intentado hacer el intendente y claro, lo que ha procedido a hacer. Lo único que ha hecho durante todo este tiempo ha sido mentir a la población quiaqueña diciendo que la máquina no existe, que por ende nunca existió la venta, pero sin embargo, bueno, los papeles están en claros. Existe en tal expediente el boleto de compraventa, por lo que es más que claro, la ciudad quiaqueña está esperando respuestas de la justicia